Buenas tardes, soy Ligia Esther Cantú Miss, enfermera quirúrgica de la clínica del ISSSTE de Mérida, Elvia Carrillo Puerto. Llevo 40 años como enfermera y desde 1994 soy enfermera quirúrgica, puesto del cual desempeño actualmente. Sí, desgraciadamente la gente nos ha estado agrediendo porque desconoce mucho de lo que es el COVID-19. Yo asustada, o sea, así en shock, no lo podía creer, jamás en mis 40 años de servicio me había pasado esto. He vivido la epidemia del cólera, de la influenza, y jamás me había pasado esto. Me subo al coche y le hablo a mi hija y le digo, fíjate que me acaba de pasar, me tiraron café, le dije. Y me dijo, ¿dónde estás? Le dije, estoy aquí cerca. Y ella me estaba esperando en la puerta. Cuando llegué, obviamente, yo me puse a llorar de nervios, y el daño moral, el daño físico. ¿Qué le diría? Que me da mucha tristeza que lo que hizo, que no sabe qué es lo que hizo, que dañar al que si yo hubiera quedado imposibilitada para ir a mi trabajo, hubiera sido una pérdida importante, porque ahorita el sector salud está mermado en número de personas para atender a los pacientes. No hay, por decreto presidencial, se fue mucha gente a sus casas porque tenían 60 años, eran obesos, eran hipertensos, diabéticos, con muchos problemas de salud. Se fueron a su casa y solo estamos laborando casi con el 25% de la plantilla laboral. Imagínense si de encima una persona se incapacita por una agresión, o sea, una persona puede ser la diferencia en un servicio de atención. En mi caso, soy la única quirúrgica en el turno. Virulencia del virus, lo rápido que te mata. No va a cambiar mucho la humanidad, definitivamente tiene que es un cambio que tiene que haber más solidaridad, porque ya tenemos el COVID, llegó para quedarse. Yo invito nada más al personal, a la gente, a toda la gente, que sea más empático con el sector salud, porque nos tenemos que apoyar. Si tú me cuidas, yo te cuido. Estar con mis amigas. Milagro en la celda 7.